Bien, mis amigos, y siguiendo con nuestra entrevista especial de perfiles del instructor, del coach y del atleta, estamos conversando con el profesor Andrés Díaz Arriaga. Profesor, nos quedamos antes de la primera pausa de lo que era su evento, cómo usted empezó, a quién usted practicó en esa época. En la actualidad, ¿usted está practicando alguna disciplina? ¿Tiene alguna persona en la selección? ¿O qué usted está haciendo? Fíjate, después de los 12 Juegos Centroamericanos que se celebraron aquí en el año 74, yo conseguí equipos de pesas e instalé un gimnasio en el ayuntamiento, en el sótano del ayuntamiento, y comencé ahí la práctica del levantamiento de pesas. De los primeros atletas que yo conseguí que llegaron a selección fue Henry de Asa, que fue selección juvenil en la categoría de los 132 kilos. Y hubieron otros que llegaron a selección juveniles, pero Henry fue selección juvenil. Cuando pasó a superior, siguió siendo selección. Tuvo como 4 o 5 años como selección y después pasó al Ejército Nacional y se quedó como miembro del Ejército hasta la fecha, que es capitán del Ejército. Luego seguí y tuvimos baja y alta, baja y alta, pero ya en los años 2000, por ahí se afianzó un poco más el levantamiento de pesa y hemos podido colocar 3 muchachos ya en selecciones militares en la Fuerza Aérea. Hay 3, entre ellas una hembra que es selección nacional de los superpesados. ¿Cómo se llama? Se llaman Verónica Saladín. Esa selección ya tiene un récord. Fue selección juvenil, pasó a superior y sigue siendo selección. Y es ahora mismo la mejor en su categoría en el país. ¿Y los otros dos? Los otros dos están en selección, pero dentro de la Fuerza Armada, en la selección de la Fuerza Aérea. Y ella ya va a todos los Juegos Centroamericanos, ha participado en Panamericanos, nos quedó en cuarto lugar, y en Centroamericanos quedó en tercero. Y se espera que para los próximos Panamericanos en Toronto, Canadá, ella quede ya en primer lugar, porque ahora en los últimos Panamericanos en México, las 2 que le ganaron, eran una de Colombia y una de Venezuela, y ya eran mujeres de 34 años de edad, que es muy difícil. Tenían bastante experiencia. Sí, bastante experiencia. Sobre Verónica. Verónica, que tiene 19 años, y se espera que ella no compitan a los próximos Panamericanos, y Verónica quede entre primero y segundo, seguro. Ahora mismo en la actualidad, ¿qué porcentaje, qué libraje está levantando Verónica? Bueno, ya está levantando en arranque 110 kilos, que es el récord, y en envión 135 kilos, para un total ya que la colocan en participantes para Juegos Olímpicos, pero que ella en estos Juegos Olímpicos no participó porque tuvo una lesión 15 días antes, pero a ella ha hecho el total clasificatorio para Juegos Olímpicos, que ya en los próximos Juegos Olímpicos, en el 16, entre de 3 años, lo más probable es que ella participe, sí. ¿Usted le ve un futuro a esa joven de aquí, que es Elsa Ivana, Verónica, que puede estar en uno olímpico o participando por la provincia de Santa Cruz del Ceibo en la selección? ¿Usted cree que ella pueda traer una medalla, una presea de oro o de plata para el Ceibo, para irla agregando a las que tenemos en atletismo? Pero ahora necesitamos una medalla de esa joven en pesa. ¿Usted cree que pueda ella ser esa persona que nos traiga una medalla de oro para o de plata para el Ceibo, Santa Cruz del Ceibo? No solamente yo creo eso, sino que la federación la tiene en un gran sitial, porque le ven condiciones suficientes para mantenerse en la selección por 5, 6 años, 8, porque ella tiene 20 años, y el levantamiento de pesas uno comienza a desarrollarse más rápidamente y más formalmente cuando pasa de los 20 años y llega a los 32, 31, y ella todavía le quedan muchos años en la selección, sí.
En la actualidad está Andrés practicando debajo del ayuntamiento, ahí donde siempre ha sido su lugar de trabajo, mejor dicho. ¿Y cuántos jóvenes usted tiene y qué edad se necesita tener para empezar halterofilia o levantamiento de pesa? Sí, yo estoy ahí desde hace 38 años en el sótano del ayuntamiento. Tengo bastantes jóvenes, varones. Han dificultado más en los últimos tiempos, ya que ellas alegan tonterías y cosas y falta de tiempo y cosas, pero yo les exhorto a que pongan un gran esfuerzo y se dediquen a esa práctica, que ya no es un pasatiempo cualquiera, porque de eso se puede vivir. Verónica es campeona, pero ella tiene su beca en una universidad donde pagan 17 mil pesos por semestre. Ella está gratis, está estudiando lengua extranjera. Y también gana su sueldo como miembro de la Fuerza Aérea. Es decir, que no es una pérdida de tiempo. Y los otros muchachos también están estudiando en la universidad. Uno no está porque no es bachiller, pero el que es bachiller ya está en la universidad también. Y con el deporte se consigue todo eso. Así que muchos muchachos jóvenes que saben que no tienen posibilidad de ir a una universidad, porque ya todas están caras, practican deporte, practican pesas, que es un deporte donde hay poca gente. Y uno puede descollar fácilmente, porque hay disciplinas donde hay enorme cantidad de personas. Por ejemplo, en baloncesto, béisbol, llegar a una grande liga, como creen mucho, eso es muy difícil. Y tú puedes llegar, te firman, pero te echan para atrás. Y no llegan ni a triple A, ni a, no pasa de doble A. Pero que en levantamiento de pesas, el trabajo es individual y cada quien hace su trabajo. Y puede llegar muy fácilmente, porque hay poca competencia. Y donde hay poca competencia, pues tú tienes más posibilidades de escalar posición. Sí. ¿Y desde qué hora el profesor Andrés Díaz practica esos muchachos? ¿Y cuáles los días o cuáles días son que usted está ahí abajo en el ayuntamiento practicando para las personas que estén interesadas en participar, en entrenar el levantamiento de peso o halterofilia? Nosotros estamos ahí a partir de las 3 de la tarde y la entrada es completamente gratis, no cobramos un centavo para nada. Ni agua tienen que llevar, porque yo les hay una neverita de agua y se beben su agua fría sin tener que llevar agua y no pagan un centavo. Y si le falta unos tenis o le falta una gripe para practicar, yo se la consigo también. Y para los viajes que hacemos a las distintas competencias, que nos invitan a San Pedro, a La Romana, a Santo Domingo, cuando hay torneo, a la Vega, vamos, y Santiago, no pagan un centavo en ningún viaje. Se desfila. Dedicarse, y después que estudie, dedicarse a su trabajo, buscar la buena forma de vivir, no aspirar a lo que no puede, no querer tener lo que no puede, no querer aspirar a montarse sin tener con qué pagar lo que vale un vehículo, o lo que vale, lo que sea, pero debe siempre acoplarse y concentrarse en lo que puede tener, no aspirar a tener lo que no puede. Porque yo tenía un vehículo cuando tenía jovencito y no lo podía sostener, cuando la gasolina era a 80 y a peso, y lo vendí, y tuve 35 años para volver para comprar otro vehículo, 35 años. Cuando pude tenerlo, entonces lo compré. Pero mientras tanto, tuve 35 años y la gente, compra un vehículo. No, y cuando pude, lo compré. Pero sin sacrificio, sin tener que sacrificarme y lo llevo bien. No lo maltrato para que no me dé más gasto. Porque un vehículo ahora mismo sale muy costoso. Pero yo lo llevo a un nivel que yo lo pueda llevar, que yo lo pueda sostener. Y así resulta a la juventud, que no se descarrilen, que estudien, practiquen deporte, los que tienen condiciones para determinada disciplina, que sigan, que pueden llegar a conseguir trabajo y a conseguir el estudio, porque por el deporte, si usted se encamina, consigue beca, y de que usted consiga una beca en una universidad o en un liceo o en un colegio, pues ya está a un paso a hacerse un profesional. Si hace profesional es por el deporte, que no es ya practicar deporte. Muchos que practican deporte por la entretención, bueno, eso está bien, para no estar en el vicio y en la cosa, pero usted tiene que encaminarlo con un futuro grande en la vida, de practicarlo durante toda la vida, un buen tiempo, años, que le permitan escalar, ir escalando posiciones hasta llegar a graduarse y hacerse un profesional y es sacado del deporte, como han hecho muchos. Sí.
Muchas gracias, profesor. Estábamos conversando con el profesor Andrés Díaz Arriaga, quien nos contó de su vida y cómo empezó y a la actualidad, qué está haciendo. Gracias, profesor. Esta será una entrega más de su programa Perfil o del instructor, del coach o del atleta. Será hasta la próxima.